Súper bien. ¿Cómo te sientes? También muy bien y muy feliz. ¿Qué se siente a una edad tan joven tener tu primera canción, tu primer video? Se siente espectacular, o sea, un sueño hecho realidad. Qué bueno, de lo mucho que faltan, ¿no? Sí. ¿Cómo nace esta canción? Yo, de tantas canciones que yo escucho, de artistas diferentes, entonces a mí ya me salió como, ven, yo me voy a inventar una canción, entonces me la inventé esta canción y aquí está. ¿Y salió este hit? Sí. ¿Tu artista favorito que te gustaría grabar con él? Rauw Alejandro. ¿Te encanta? Sí. ¿Todo te gusta de él? Todo. Qué bueno. ¿Y este video, dónde lo grabamos el video? Aquí en Aruba. Aquí en Aruba. Ok. ¿Y tus padres, cómo ha sido el apoyo de tus padres para realizar este proyecto? Mis padres me apoyan mucho y me ayudan. Cuando estoy escribiendo una canción, ellos también me ayudan para seguirla escribiendo. Y... O sea, cuando tu papá y tu mamá están enojados, ¿tú le escribes canción? No. Bueno, qué bueno. ¿Y cómo ha sido la receptividad de la gente viendo la canción? Pues me imagino que muy feliz. ¿Qué le quiere decir a la juventud, los niños jóvenes como tú, que también tienen sueños y que tú hoy estás haciendo el tuyo realidad? Les deseo que sigan su sueño y que, bueno, sigan su sueño y que sigan cantando y nunca paren. Yo quiero su sueño. Quiero ahora que nos vamos a despedirte en revista, pero tú cantando un poquito para Aruba, ¿sí? Sí. Dale, vaya. Sé que cuando te fuiste, yo no logré volverte a tener una vez más aquí. Y no, no. Ahí tenemos a Bestia Gio, su nueva canción, y aquí para todo el pueblo de Aruba. Gracias. De nada. Cuídate.